Esta mañana a las 6, un camión que se trasladaba desde Paraná hacia Santa Fe sufrió un accidente. Estuvo muy cerca de caer al precipicio en uno de los puentes. El camionero informó a Telediario que el incidente se originó como consecuencia de un pozo existente en la cinta asfáltica. Sí, vengo aminorando la velocidad porque nosotros ya conocemos estos pozos acá. Están destruidas las rutas y en el salto del pozo me sacó el eje del medio del semi. Y ahí se me descontroló el camión y se subió el tractor arriba del lugar de la raya hasta que el eje se prendió allá abajo. Recién pude sacarlo del camión porque si no me iba a ir abajo. ¿Se te hizo ingobernable el camión? ¿No lo pudiste tirar para el centro de la ruta? Hasta que no me soltó el eje, hasta que no se terminó de desprender el eje del medio, no lo pude traer. Subió el tractor, hizo como 30 metros arriba del guardarray del lado del río. Bueno, venías a alta velocidad. No, venía minorando la velocidad, si nosotros ya conocemos, nosotros transitamos por acá siempre y conocemos esto, la ruta está hecha a pedazos y hay dos puentes y dos saltos. Están destruidos antes de entrar a la ruta. ¿Sos consciente que pudiste haber caído al abajo del puente y poder haber sufrido lesiones graves? Sí, yo lo vi, sí, eso es lo que yo vi, de no caerme abajo. Tratar de que no se caiga el coso y de que no venga nadie para poder traerlo de vuelta a la ruta, poder maniobrarlo. Una vez que el eje se soltó, recién ahí pude. El eje terminó allá abajo en el río donde yo podía haber terminado. Si no arreglan esto va a pasar otra desgracia y atrás mío venía un colectivo lleno de gente. A la hora que yo venía podía haber matado a un montón de gente.